Perfecto, muchas gracias por la invitación. Hoy día les vamos a conversar, ¿cierto?, cómo garantizar el cumplimiento legal HSEC y principales herramientas para conseguirlo. Mi nombre es Federico Arias Holcham, estoy en la ciudad de Iquique, en Chile. Damos cobertura a través de la firma que represento toda la zona norte y principalmente empresas de servicio a la minería y otras industrias. Y llevamos 20 años ya trabajando justamente en estos temas de prevención de riesgos laborales, seguridad minera y ya muy, muy familiarizado con ISO 45001, 9001, 14001, en implementar y apoyar a las empresas justamente para asegurar un cumplimiento legal HSEC, ¿ya? Así que los objetivos que les planteo para el temario de hoy es principalmente reconocer los riesgos globales, analizar la problemática del no cumplimiento o del incumplimiento legal. Aprovechemos de revisar cuál es la estructura ISO HSEC que nos trae este componente para determinar los requisitos legales y otros requisitos y finalmente recomendar algunas herramientas o alternativas de solución que le permitan a las organizaciones justamente cumplir con sus objetivos estratégicos y de negocio, ¿ya? Vamos a comenzar con reforzar, ¿cierto?, los riesgos globales, que están dadas la fuente, visito la fuente por si acaso, del Foro Económico Mundial, donde en su reporte de riesgos globales de la edición número 17 del año 2022, y tratando de contextualizar la revolución tecnológica que tenemos hoy día, si se fijan dentro de los top 10 risk, no aparece en los riesgos tecnológicos. Ya, a nivel global. Ya, esto dicho de un punto de vista de que los riesgos ambientales son los que más se pronunciaron en el año 2022 y esto a través obviamente de consultas que se hacen a distintas partes interesadas, gubernamentales, organizacionales, representaciones sociales y gremiales. Finalmente, aparece en el año 2022 este reporte global de riesgo y fíjense que en el sexto lugar aparecieron las enfermedades infecciosas, ¿ya? Así que eso también lo podemos ligar hoy día al tema de COVID, ¿ya? Y para el año 2023 lo que se proyecta, y aquí aparece sí los riesgos tecnológicos, ¿ya? En relación al cibercrimen y la ciberseguridad. Entonces, se está proyectando para este año que en la línea de tendencia que estamos hoy día viendo en las empresas, que cada vez se están tecnologizando más, entonces está apareciendo el riesgo global del cibercrimen o los problemas de ciberseguridad. Entonces, eso también hay que asociarlo a la mano, que si tenemos un riesgo, también vamos a tener alternativas de gestión y control. Entonces, la gestión de riesgos, justamente lo que apunta es que una herramienta alternativa, por ejemplo, para el riesgo de tecnología está la ISO 27001, ¿ya? Que es la norma internacional para sistemas de gestión de riesgo de la seguridad de la información. Por ejemplo, entonces, pueden ya hacer un enlace entre que existe un riesgo global con tendencia en las organizaciones, pero a su vez tenemos ya una norma ISO internacional que me ayuda, me contribuye justamente a gestionar los riesgos de esta disciplina específica. Así que siempre yo les recomiendo tener una buena fuente de análisis de riesgos globales, a nivel de continente, a nivel país, a nivel local, a nivel industrial. Entonces, eso finalmente está enlazado con los contextos de las organizaciones que también hoy es el capítulo 4 de todas las normas ISO, ¿ya? Entonces, es importante que tengan este contexto externo e interno. Entonces, parto con esta fotografía ante un incumplimiento legal. Uno de los riesgos mayores que puede sufrir un negocio es su provisión de funcionamiento, ¿ya? Ya sea en materias comerciales, en materias de salud, de seguridad o ambiental, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la organización hoy día, cierto? Que es mantenerse en el mercado y sobrevivir, ¿ya? Finalmente, bien, muy bien lo decía Peter Drucker dentro de todos sus análisis. Hoy día las empresas tienen que ser muy competitivas y generar valor a través de las personas y la diferenciación que tienen en sus propuestas de servicio o producto. Entonces, para mantenerse en línea, para mantenerse competitivos, deben, ¿cierto?, dar igual como base el cumplimiento legal, ¿ya? Si quiero competir en las grandes ligas, en la industria minera, en la industria de manufacturera, etc.,
para poder llegar a un nivel competitivo siempre debo tener la base bien sólida, y esa base tiene que ver con el cumplimiento legal, ¿ya? Entonces, ¿qué puede impedir lograr este objetivo? Que es parte del concepto de riesgo, que es la incertidumbre, el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. Es primero el desconocer estos riesgos de incumplimiento, ¿ya? Por lo tanto, de ahí viene entonces una alternativa que yo debo mantener siempre al día, la determinación de mis requisitos legales y otros requisitos, para que en la base organizacional, que el cumplimiento legal no me genere este ejemplo, por ejemplo, de la prohibición de funcionamiento, ¿ya? Y ahí es donde entonces aparecen estos riesgos de negocio, porque finalmente si el objetivo de la organización es mantenerse en mercado y tener una continuidad operacional, esos riesgos de negocio van a aparecer o van a materializarse si no aseguro la base, que es los requisitos legales HC, ¿ya? Por lo tanto, ante estos riesgos de negocio se debe hacer una gestión de riesgos de negocio, ¿ya? Y ahí siempre en la consultoría recomendamos usar una fuente de referencia como ISO 31000 versión 2018, que es la norma internacional de gestión de riesgo, ¿ya? Como soporte a lo que la organización debe considerar como gestión de riesgo, ¿ya? Acá en Chile por lo menos existen distintos tipos de empresas, ¿ya? Colectivas sociales, individual, la responsabilidad social. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que administrativamente la constitución de empresas tiene diferentes connotaciones ahí de documentos. Sin embargo, en la figura que les presento existe la experiencia que tenemos nosotros como consultores atendiendo a clientes o atendiendo organizaciones. Yo les puedo decir que mi mayor experiencia ha sido en atender empresas familiares, ¿ya? Y eso conlleva obviamente un tema emocional al interior de la empresa, donde la toma de decisiones tiene un componente emocional, ¿ya? Por el tema de la familia. También existen las empresas líderes, que son las que están, ¿cierto?, a la vanguardia, dentro de las mejores empresas para trabajar en Chile, y hay ranking, ¿cierto?, por nivel de productividad o de eficiencia en el logro de su objetivo. Y he querido traer a colación dos tipos de empresas que también son parte de nuestros clientes, que están las empresas análogas y las empresas tecnológicas, ¿ya? No solamente las empresas tecnológicas que ofrecen el servicio de tecnología de la información, sino que aquellas empresas que tienen un producto y servicio donde su puesta de valor al mercado no tiene que ver con tecnología, pero han decidido subirse a la revolución tecnológica, ¿ya? Y luego tenemos otros tipos de empresas por su lado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que este tipo de empresa hoy día tiene que igual considerar el concepto de recursividad, ¿ya? Donde la empresa está inmersa en un entorno que tiene regulaciones, tiene un rol en la sociedad, tiene que competir en una industria, y donde cada uno de esos macroentornos finalmente es un sistema complejo. Y la empresa per se también es un sistema complejo. Y dentro de la empresa, ¿cierto? Si hacemos ahora el foco al lado derecho, la empresa es un sistema propiamente tal, entonces que también tiene su conjunto de políticas, que son las que van a direccionar a través de la alta dirección, es la visión y la misión y los objetivos estratégicos de ella. Tiene procesos los cuales hacen que esa suma de actividades logren las salidas esperadas de lo que está ofreciendo como producto o servicio. Y finalmente, en el centro de todo esto, que es lo que es nuestra mirada, ¿cierto?, también como firma, centrarnos en las personas, ¿ya? Y todo esto también son el conjunto política, los procesos y las personas forman el sistema complejo de la empresa. Y cada uno de ellos es un sistema propiamente tal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuerpo humano, ¿ya? Que tiene el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, ¿cierto?, el sistema endocrino, y cada uno por sí es un sistema, pero si tú lo juntas todo, finalmente hace un sistema absoluto que tiene su sistema, para poder visualizarlo de esa forma. Entonces, ante este tema de las empresas siempre van a estar en un contexto externo e interno con una amplia gama de riesgos, ¿ya? Y esa amplia gama de riesgos, como muy bien lo preguntaron en la sesión anterior y se respondió, pueden afectar a nivel estratégico, táctico y operacional. Entonces, ante esta amplia gama de riesgos, que
pueden haber riesgos puros, sin control, los riesgos operacionales, aparecen también los riesgos HSEC vinculados a los riesgos laborales, ¿ya? Recuerden que el riesgo para una persona nace cuando hace la interacción con la organización o con la empresa, firman el contrato y ahí se generan inmediatamente los vínculos laborales y eso hace que inmediatamente nacen los riesgos laborales, tanto administrativos como los riesgos HSEC. Entonces, ante esta amplia gama de riesgos, existen de toma de decisiones que van a ser a nivel, como le digo, estratégico, táctico, operacional, que la alta dirección, los dueños de proceso y todas las personas que están vinculadas a ello deben enfrentar todo este tipo de riesgos que están. Entonces, ejemplo de estos riesgos HSEC, y aprovechamos de definir HSE, ¿cierto? Entendiendo que H de Health, S de Safety, no Security, por si acaso, y E de Environment. Entonces, en los riesgos HSE de salud, seguridad y medio ambiente son los que estamos tratando de traer a colación y que eso, ellos también tienen un piso legal. Aquí les traigo una noticia, ahí cito todas las fuentes de las tres noticias que voy a dar un ejemplo de cada una de ellas, una noticia de salud, seguridad y medio ambiente. ¿Ya? El dueño gigante almeriense Cosentino admite que ocultó el origen de la silicosis que afectó a 1.900 operarios. ¿Ya? Hoy día esta situación, esta toma de decisiones, informadas o no, genera finalmente un riesgo a la salud de las personas y el impacto que tiene en el negocio tiene que ver ahora con esta noticia, que muy bien lo decían al principio, cuesta 20 años construir la confianza de una empresa en la sociedad y basta con una decisión como esta para que en una noticia en 5 minutos se venga abajo todo lo que se construyó. Otra noticia, el trabajador de 22 años murió tras caer al intento de una máquina procesadora de nueces. Ya esto fue el 16 de abril de 2019. Según el peritaje preliminar, el joven resultó con lesiones lineales, contusiones y fracturas, lo que finalmente le ocasionó la muerte. Entonces aquí los riesgos a la seguridad los podemos ver inmediatamente, ya porque tenemos una persona lamentablemente fallecida. ¿Y cuáles son los riesgos que vienen después de un accidente fatal o grave? Que viene la judicialización de los accidentes laborales y eso en nuestro país también está muy normado. Finalmente hay un piso legal que cumplir que tiene que ver con nuestro Código del Trabajo en su artículo 184 que indica claramente que el empleador debe tomar todas, y recalco ahí, todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus empleados. Entonces, cuando hay un accidente grave o fatal y dentro de los riesgos del negocio que viene después de este siniestro, viene la judicialización y normalmente en Chile el staff de abogados que toma la familia del occiso se presenta en los tribunales laborales indicándole al juez, señor juez, si la organización no hubiese tomado todas las medidas necesarias, como lo dice el artículo 184 de nuestro Código de Trabajo, no estaríamos abajo. Entonces ahí ya se da por perdida inmediatamente cualquier acción que pueda la empresa demostrar que hizo una gestión de riesgos preventiva para no llegar a este tipo de noticias, ¿no? Y en materia de environment, ¿cierto?, de medio ambiente, hoy día uno de los riesgos principales de preocupación nacional por ciudades, por grandes capitales y a nivel global, tiene que ver con la contaminación a productos, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero que hoy día están en niveles peak. A pesar de los compromisos internacionales, hoy día seguimos con el problema de la polución que nos tiene afectados. Entonces, ahí tenemos otra noticia y aquí después podemos segmentar por país, por empresa, pero finalmente quise solamente citar este riesgo específico que la verdad es que no nos afecta a todos. Entonces, dentro de este tipo de empresa me quiero focalizar en los tipos de clientes que tenemos nosotros ya también, que tenemos clientes análogos y tecnológicos. Entonces, ¿a qué me refiero con un cliente análogo? Es una empresa que me dice, Federico, yo prefiero que vengan ustedes a un servicio o una consultoría personalizada y trabajen ustedes para que nos ayuden a implementar los requisitos legales de salud y seguridad de medio ambiente y nosotros así también podemos velar por el cumplimiento. Es un tipo de empresa familiar, está muy, muy vinculado a ello, donde los dueños finalmente han dicho,
La cultura aquí finalmente es trabajar con las personas y nuestra curva de aprendizaje hacia la tecnología es muy larga y muy lenta, así que tenemos la preferencia de hacer un trabajo análogo. Esa es una realidad que existe, son clientes que yo les puedo comentar que tenemos, que a pesar de que uno les pueda hacer las sugerencias, no se suben a esta revolución tecnológica que tenemos hoy día. Y por otro lado, si tenemos empresas tecnológicas o empresas de productos y servicios que han decidido subirse a esta revolución de tecnología de la información y se han certificado por ISO 27001 y están, ¿cierto?, con los beneficios que significa adquirir software, por ejemplo, como lo que estamos hoy día conversando, que le ayuden a optimizar de mejor manera las respuestas que a lo mejor les demanda el mercado. Aprovechemos de revisar la norma ISO 45001 versión 2018 como ejemplo, como fuente de referencia. Entonces tenemos aquí en el capítulo 613 el requisito normativo de temas legales y otros requisitos, ¿ya? Entonces aquí es donde recordar que la norma le pide que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar los requisitos legales, su aplicabilidad y su gestión. ¿Ya? Finalmente hoy día un listado de normas es lo que se está viendo en planillas Excel, es una forma de determinar, los identifiqué. Viene la segunda etapa que nos ha tocado ver en auditorías de sistemas de gestión y especialmente en auditoría de requisitos legales, donde la empresa solamente identifica los cuerpos legales que le aplican y cuáles no los aplican. Y lo que hemos visto dentro de los riesgos es que no evalúan si realmente un cuerpo legal en particular, cuál es el porcentaje de cumplimiento que tiene, ¿ya? Entonces eso se puede hacer de forma análoga o en forma automatizada. Entonces de ahí viene donde la empresa tiene que hacer la gestión para demostrar el cumplimiento de un cuerpo legal específico, ¿ya? Y ustedes saben que en materia de salud, seguridad y medio ambiente, y Chile es un país muy normativo y sobre todo en materia de seguridad y salud, ¿ya? El compendio de normas que tenemos hoy día a través, que nacen a través del Congreso, ¿cierto?, que después es aplicable a todo nivel, es tremendo. Tenemos un listado muy, muy amplio de normas de salud y seguridad y cada día salen más resoluciones y más decretos y más dictámenes que están asociados a requisitos legales en materia de salud, seguridad y medio ambiente. Nosotros como país, afortunadamente, tenemos una sólida institucionalidad que regula, ¿cierto?, o hace nacer estos cuerpos legales. Por lo tanto, si en las empresas solamente tuvieran un proceso que solo se dedique a revisar, evaluar y asegurar el cumplimiento de requisitos legales, sería un proceso que va a tener trabajo todo el año, porque la cantidad de información que existe en materia de requisitos legales y otros requisitos a verificar, ¿cierto?, a chequear, es muy amplio. Entonces, ¿qué herramientas tenemos hoy día disponibles para asegurar ese cumplimiento legal? Una de nuestras sugerencias siempre es estar inscrito a los boletines. En el caso de Chile tenemos la biblioteca del Congreso Nacional, donde a través de tu correo electrónico tú te puedes inscribir y siempre te va a llegar el boletín informativo de la semana, donde vienen las materias legales que están haciendo en el país. Otra alternativa y una recomendación que también nosotros hacemos es que siempre estén enlazados con sus organismos administradores, las mutualidades, las aseguradoras de riesgos laborales, por ejemplo, donde también tienen un departamento jurídico y normalmente están evacuando informes jurídicos en materia de salud y seguridad y medio ambiente. ¿Ya? Ahí tenemos otra alternativa. Una tercera opción sería un control interno manual, que está muy ligado a las empresas análogas que les comentaba yo, pero eso hay que llevarlo en forma de planillas Excel, a lo más. Vamos a tener tablas dinámicas que nos permitan hacer gráficos de cumplimiento y después entregarle un reporte a la dirección de decirle, oiga, tenemos un 80% de cumplimiento legal y aquí está el resumen, ¿ya? Y eso se hace en forma interna. Otra alternativa, cuando la empresa está muy preocupada solamente del negocio, los procesos, y nos dice, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para preocuparnos o ocuparnos de velar por el cumplimiento legal. La consultoría externa siempre es una de las alternativas y por lo cual también nos eligen
es que viene un externo, ¿cierto?, a solamente dedicarle horas a esa, a esa revisión y a ese reporte de cumplimiento legal para la empresa. Y como última opción, y está, ¿cierto?, intencionalmente aquí en el top, sería ya automatizar con tecnología que tiene muchos más beneficios de el módulo de requisitos legales en materia de salud, seguridad, medio ambiente, donde se van también generando las alarmas, las alertas de vencimiento, de cumplimiento, que le permite a la empresa tener decisiones en tiempo real y obviamente la alta dirección pueda optimizar esos tiempos monitoreando a través de los dashboards que tienen las plataformas. Y serían estas las herramientas para poder conseguirlo, ¿ya? Eso es lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias.